Entonces, okay. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bienvenido a la comisión número 18, virtual de la Comisión de Protección Civil y Bomberos de Patitlán, a celebrarse el 21 de septiembre 2021, siendo el día de hoy las 11:59. ¿Sí? Está con nosotros el capitán Daniel Torres Suárez, de jefe de Protección Civil y Bomberos, que nos apoya siempre. Y pues muchas gracias, capitán, por su presencia y por su participación. Bienvenido. Y vamos a hablar con el siguiente del orden de día. Le pediría de favor a Blanquita si nos pudiera apoyar. Doctor, discúlpeme. No imprimí la orden del día. No, ¿la tendrá usted ahí en la mano? Sí, sí, sí la tengo. Ay, doctor, discúlpeme. Si me lo autorizan, pues lo vamos a ver. ¿Sí? Es bueno, la orden del día es registro de asistencia y declaración de quórum. Empiezo pues por un servidor, Héctor Mina Robles, presente. Blanquestela de la Torre Carvajal. Presente, como que se me fue el internet, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Okay. Demetrio Tejeda Melano. Okay. José Antonio Becerra González. Le comento que hay 4 de 5, por lo cual se declara quórum y válidos los acuerdos que en ellos se tomen en esta sesión. Y como punto número 2 es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número 3, seguimiento al asunto de la estación de servicio La Manga SADCB, ubicada en el predio rústico La Cuesta, camino Santa Bárbara, número 1098, fraccionamiento Santa Bárbara, al noroeste de esta ciudad. Como punto número 4, puntos varios, y como punto número 5, clausura. Lo comenté que está con nosotros y lo repito de vuelta. Le doy la bienvenida al capitán Daniel Torres Suárez, que es el director de Protección Civil y Bomberos. ¿Bien? Bienvenido, capitán. Entonces, si hay el asunto, si están de acuerdo con la orden del día, de favor de manifestarlo levantando su mano o de viva voz. Víctor y Blanca. Ok. A favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El siguiente punto, que es el punto número 3, es seguimiento al asunto de la estación de servicio La Manga CADCB, ubicada en el predio rústico La Cuesta, camino en Santa Bárbara, número 1098, fraccionamiento Santa Bárbara, al noreste de esta ciudad. En la sesión anterior, que fue la sesión número 17, del 27 de agosto del 21, vimos este punto, pero quedó pendiente ya que faltaban unos requisitos que se iban a entregar a Protección Civil. Al parecer esos requisitos ya se solucionaron, ya se aprobaron, ya nos mandaron una copia a la comisión, la cual se encuentra disponible en la sala de regidoras. Yo quisiera pedirle de favor al ciudadano Daniel Torres Suárez el uso de la voz para que nos diga de qué se trata este tema. Adelante, capitán Daniel. Gracias, muy buenos días. Informarle sobre esta solicitud de la factibilidad de esta gasolinería. Esta gasolinera, al principio de la administración tuvimos el visto o el análisis de riesgo denegado por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil. Hoy en día tuvimos ya la aprobación condicionada que el municipio otorgara la factibilidad para la construcción. Ya cumple, como usted lo mencionaba, ya le entregamos por ahí el expediente completo de cada uno de los requisitos para la construcción de esta gasolinera y pues que quedara ya ahora sí en comisión aprobada, porque en aquella ocasión no se había autorizado, pero ya cumplió con todos los requisitos, ya trae lo que viene siendo el análisis a favor, ya viene la autorización de la CEA, lo que regulan las gasolineras, ya viene lo que viene siendo los dictámenes correspondientes del municipio, de Aztepa, de Obras Públicas,
y únicamente la factibilidad que le hace falta por parte de la Dirección de Protección Civil. Muchas gracias, capitán. Sí, comentarles que en la sesión anterior quedó pendiente solamente que había aprobado técnicamente, pero quedó siempre y cuando se entregara los faltantes, de los requisitos que faltaban. Ya se entregaron y lo queremos volver a someter para que se haga ya la autorización. Parece que inclusive ya hicieron los pagos correspondientes. Pero como es una gasolinera y tiene pues ciertos riesgos para la población, pues debe de manejarse con todos los requisitos para darle seguridad a la población de Petitlán y reúne todos los requisitos principalmente de seguridad para que opere esta gasolinera. Por lo cual, voy a pedirle, si tiene alguna observación, doctor Demetrio, por favor. Sí, una sola pregunta nada más al capitán Daniel. Desconozco en relación a la cercanía o a la lejanía de que haya con otras gasolineras que estén ahí cerquitas también, si cumple también con ese tipo de requisito, que no haya tampoco problemas también de repente con la vecindad de una gasolinera a otra. Pensando, ojalá y nunca pasara también, pues tienen que pensar en que no hubiera de repente un tipo de evento que ratito se desencadene en otro lugar también y que también cumpla con los requisitos de la instalación o de otras áreas que pudieran representar también algún riesgo y que pudiera haber algo de repente en cadena que se pudiera realizar. Es mi única duda que tengo, capitán. Gracias, doctor. Y qué bueno que lo puntualiza en esta parte. Sí, efectivamente hay un reglamento municipal y también en Pemex, donde no deben de estar unas gasolineras cercas a 150 metros o 300 metros en el mismo sentido. Esta gasolinera es en Santa Bárbara no tiene alrededor ninguna situación de compromiso bajo este esquema, entonces no está cerca de ninguna. Aquí el problema era de Aztepa y de lo que viene siendo drenaje, entonces ya se solucionó con Aztepa, ya se dictaminó y se lograron hacer las obras para que pudieran cumplir con los requisitos que estaba truncada más que nada la autorización de su dictamen por parte de Aztepa, pero ya fueron subsanadas esas partes, ya cumplió con todos los requisitos y sobre el tema que usted menciona está completamente en acuerdo bajo reglamento municipal. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención o alguna, sí, alguna observación para seguir con este punto para aprobar. Víctor, por favor. Sí, gracias, doctor Medina. Buenas tardes a todos. Creo que la pregunta iba encaminada, algo relacionado con lo que comentaba el doctor Demetrio. Creo que estamos en, o ellos están ya en cumplimiento de todos los reglamentos, ¿no?, de aquí del municipio, lo que comentabas ahorita, ¿no, Daniel? Y bueno, pues si está todo en orden, cumpliendo todos los requisitos, reglamentos, lineamientos y demás por parte del municipio y del Estado, que son necesarios los permisos que se hacen en esa área, pues yo, a favor, si todo está en orden, que no haya ninguna situación, pues, de conatos, de incendio, etcétera, ¿no? En su momento, esperemos que no suceda. Creo que no ha habido ninguno, a lo que yo sé, fuerte aquí en Tepatitlán, pero sí, pues, estar al pendiente, como tal, como Protección Civil, ahí, Daniel, creo que eres la persona adecuada, ¿no?, para esa situación, y creo que también hay unos supervisores en el Estado, no sé, de la Federación, no sé de dónde vengan, pero creo que son parte del proceso de construcción de la misma, ¿no?, de la gasolinera, incluso de las que ya están. Nada más era eso, pero... Pues es una tierra muy... No, gracias. Está muy rústico. Doctor Demetrio, claro. Apague su micrófono, por favor. Sí, así es. Bueno, nos echamos la plática, pues. Ya, en parte es todo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues si no hay alguna otra observación, los sometemos a votación. Lo repito, esto ya lo hemos votado la vez anterior. Lo votamos a favor, pero había quedado pendiente ese requisito, por lo cual se retomó el tema. Por lo cual lo tomamos de nuevo y lo metemos a votación. Si están de acuerdo, ya en autorizarlo, a favor de manifestarlo levantando su mano.
o de viva voz. Doctor Demetrio. Ok, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el punto 4, que son puntos varios. Si alguien tiene un punto vario que manifestar. ¿No? Ok, bueno, pues a mí me corresponde hacer el siguiente comentario, que esta es la sesión número 18, pues desafortunadamente se hizo virtual. Me hubiera gustado que fuera presencial, pero a veces por las circunstancias no es, pues, creemos que es la última sesión de esta administración de la Comisión de Protección Civil. Y hablo de esta administración 18-21. Al menos que hubiera alguna cosa de urgencia de estos siguientes 9 días que nos falta, pues creemos que ya la última. Y pues no me queda más que, pues, nuevamente agradecerles a todos los de la comisión el apoyo que siempre nos brindaron. Siempre lo hicieron con respeto, lo hicieron de forma muy adecuada, con conocimiento. Y pues más agradecerles al capitán Daniel también, que siempre estuvo muy al pendiente. Me llama mucho la atención que el capitán Daniel es de 24 horas y siempre no lo ha demostrado, ¿no? Con sus mensajes a las 3 de la mañana, informándonos lo que sucede, y así sean días festivos y todo. Y siempre estuvo muy atento y ha estado muy atento a las condiciones de seguridad de nuestro municipio. Doctor Daniel, capitán Daniel, un reconocimiento público a la labor que usted hace, y un agradecimiento también tanto al apoyo hacia mi persona como hacia el resto de la comisión, pero principalmente hacia la ciudadanía. Muchas gracias, capitán Daniel. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto o algún otro comentario. Adelante. Adelante, doctor Demetrio. Muchas gracias, doctor Medina. Pues básicamente igual hacer un comentario de que, pues, este ayuntamiento ha cumplido una enmienda muy interesante en lo que es la protección civil de los ciudadanos, que estuvo muy al pendiente de manera muy puntual el capitán Daniel, y haciendo mancuerna con esta comisión de protección civil. Quiero, pues, hacer primero ese reconocimiento y sobre todo agradecer el esfuerzo que se hace, porque todos sabemos que lo que hacemos aquí es en beneficio de la ciudadanía. Cuando trabajamos así con ese concepto, todos estamos incluidos, es el mismo beneficio. Nosotros como ciudadanos también sabemos que estamos protegidos ante cualquier necesidad y cualquier contingencia como un ciudadano más de esta población. Agradecer, pues, a todos, sobre todo, pues, a los regidores que estuvimos aportando nuestros conocimientos, unos de una forma, otros de la otra, o nuestras críticas, pero siempre de tipo constructivo. Todo fue para bien, y mi agradecimiento, pues, no solo a Protección Civil, también a Bomberos, que también se involucra a todo su personal en este asunto de la protección del ciudadano. Gracias, capitán. Gracias, doctor Medina. Aquí estamos coincidiendo en muchas otras cosas en el mismo pueblo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Demetrio. Y Blanquita, pasa. Doctor, pues yo por mi parte, reconocer y agradecer el trabajo que realizaron tanto usted como quien presidía la comisión, y el trabajo que realizó el capitán. Entonces, reconocer y todo el esfuerzo y el trabajo que se hizo, y a los integrantes de la comisión también, por el trabajo y los resultados que se dieron en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Víctor, por favor. Sí, gracias, doctor. De nuevo, pues la verdad, agradecerle a todos, la verdad, el apoyo, la atención a los temas, el seguimiento. Y yo sí quiero reconocer la gran labor del capitán Daniel, porque, pues, a mí me tocó, por decirlo así, estarlo molestando en algunos apoyos, y siempre estuvo muy al pendiente, brindando lo que se podía, incluso en traslados a personas que con escasos recursos para su atención médica, etcétera, ¿no? Incluso también en la pandemia, que desafortunadamente nos tocó en estos tiempos, y pues que estuvo también muy al pendiente de todos los temas en conjunto con usted, doctor, que también por ahí le daba lata. Y bueno, en general yo creo que este es un trabajo en equipo que deberíamos de seguir haciendo, incluso aunque no estemos en un gobierno, seguir apoyando a ciertas áreas en la medida de lo posible, con toda la voluntad del mundo y en beneficio de los demás.
pues es todo de mi parte, y pues agradecerles. Aquí seguimos a la orden, lo que se ofrezca. En el, dice el dicho, en el arriero somos y en el camino andamos. Así de que aquí seguimos. Muchas gracias y adelante. Sí, muchas gracias. También puedes manifestar que quedaron algunos pendientes, y esos pendientes no fue por culpa de nosotros, yo creo que fue por cuestiones de la pandemia, o por, principalmente por cuestiones económicas. Hicimos algunas peticiones que inclusive me consta, yo participé como invitado en reuniones de las comisiones de Hacienda y las comisiones de adquisiciones, donde se hicieron pues las peticiones que tanto se necesita la acción civil, sin embargo, por cuestiones de burocracia o cuestiones de economía, pues no, a lo mejor en esta administración pues ya no fue posible, pero ojalá las siguientes administraciones pues nos sigan apoyando con lo que nosotros deseamos, la cartita al niñito Dios, ¿no?, que se envió. Sin embargo, pues fue mínima la respuesta. Yo repito, no fue por falta de voluntad ni por falta de interés, fue por falta de cuestiones económicas, pero esperemos que más adelante se nos puedan apoyar y a través de otras administraciones. Pues si no hay más que tratar, vamos a pasar al siguiente punto. Quería hablar el doctor, perdón, el capitán Daniel, doctor. Ah, Daniel, perdón. Daniel, por favor. Gracias, regidores. Yo también quiero agradecerles toda la disposición que tuvieron a la comisión y a la dirección. Y el reconocimiento, pues, es para todos, como bien lo decían, pues es un equipo. Sin el equipo no hacemos el trabajo, desde los regidores, desde el liderazgo de la dirección, pero los elementos que se parten el queso ahora sí en los servicios, en las emergencias, en los siniestros, en las áreas de inspecciones, en el área de capacitación, en el área de gestión integral de riesgos, en el cuerpo de bomberos, no sería posible dar unos resultados positivos, y que creo que dejamos historia en lo que viene siendo la atención de la pandemia, porque fue algo que no estábamos preparados y que lo llevamos a cabo en cuestiones del atlas de riesgo, en cuestiones de los colchones que se compraron para las personas que intentan suicidarse. En fin, hay una lista de que se deja para la dependencia, y que gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes se hizo posible, se equipó de manera, como usted lo mencionaba, muy limitada, pero se hizo algo, y lo que se quedó pendiente, pues esperemos que próximas administraciones inviertan en la seguridad de cada uno de los tepatitlenses. De verdad, mi reconocimiento a ustedes como regidores en poder dar ese apoyo a esta dependencia que realmente se encontraba muy olvidada, muy deteriorada, y que poco a poco vamos creciendo. Muchas gracias, capitán. Bueno, sí. Si no hay otro punto, Barrio, o algún otro comentario, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, que es la clausura. Y siendo las 12:17 horas del día 21 de septiembre de 2021, se da por clausurada la sesión número 18 de la Comisión de Protección Civil y Bomberos de Tepatitlán. Muchas gracias a todos por su presencia, su participación y sobre todo por su apoyo. Muchas gracias, que tengan muy feliz tarde. Igualmente, buenas tardes, Doc. Buenas tardes, gracias.